Buenas noches, muy pero muy buenas noches. Mi nombre es Michelle Trujillo. Les doy la más cordial de las bienvenidas, por supuesto, a Antena 10, nuestra nueva casa televisora, desde donde estamos llevándole a todos ustedes, por supuesto, el programa de espectáculos más candente de las redes sociales, La Bisagra, señoras y señores. Ya estamos aquí y lo que espero, pues es que se vengan todos a pasar un rato muy agradable con nosotros y, por supuesto, enterarse de los chismes de la farándula más calientitos. ¿Cómo están? ¿Quiénes están ya con nosotros? ¿Desde dónde nos saludan? Empiécenme, por favor, a compartir todos los que están a través de mis redes sociales y de mi página de Facebook, Michelle Trujillo y Luis Michelle Trujillo. Espero que todos puedan estar, acompañarnos a lo largo de estos 50 minutos de programa, en donde les vamos a hablar de todo un poco, les vamos a hablar de lo que está aconteciendo, por supuesto, ya en el mundo de la farándula, pero también tendré como invitado a una persona, pues no es un invitado, es un conductor de La Bisagra, pero le voy a dar unos minutitos más en lo que se pone ahí maquillaje para que pueda venir con nosotros y ustedes lo puedan conocer. Así es que yo les quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Esta es la segunda temporada, por supuesto, de La Bisagra, el programa de espectáculos y variedades que he llevado para todos ustedes desde el año pasado, y hoy aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, estamos para todos ustedes a través, por supuesto, de Antena 10. Me encantaría, si hay por ahí la posibilidad de el móvil, en un momento para ver si ya nos están compartiendo. Empiecen, por favor, a compartir Antena 10, pónganle en compartir, en grupos, en páginas. Vénganse conmigo y díganme desde dónde nos están sintonizando, viendo, qué quieren oír, de qué quieren que hablemos, qué quieren escuchar aquí. En La Bisagra se los vamos a decir sin pelos en la lengua, ¿eh? Todos ustedes me conocen, así es que vamos a hacer de este programa el mejor programa de variedad y de espectáculos, por supuesto. Así es que, sin más ni más, quisiera pedirles una vez más, no me voy a cansar de decirlo, que compartan para que podamos todos estarnos viendo y saludando. Ya me van a dar por aquí, permítanme, discúlpenme que les dé yo. Oigan, ya tenemos a mucha gente, gracias, gracias. Está DJ Cristel Suriel allá en mi tierra, en Potrero, Veracruz. Gracias a mi gente de Potrero, Veracruz, que siempre me apoya. Les mando un beso tototote. A Pompeyo Martínez, Pompeyo, muchas gracias. Hola, ya entre, dice Gaviota Hernández, gracias. Compártannos para que vean aquí en Antena 10 que tenemos público, por supuesto, de todos los lugares, de toda la República Mexicana. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir a los compañeros del canal de La Pachanga, tengo entendido, La Pachanga. Y estuvo muy bueno el programa, bueno, ahí hubo público que nos vio de todas partes y me encantaría, por favor, que le dieran en este momento en compartir a todos mis amigos que nos siguen en el otro programa de política que es La Remolacha, pues denle ahora hashtag compartir a La Bisagra. Gracias, DJ Cristel Suriel, allá, saludos y bendiciones. Martín Zamarrón, muchísimas gracias. Oigan, compartan, porque ahorita va a venir conmigo un cuchillo muy afilado. Un señor que la neta no tiene como Yolanda pelos en la lengua. La verdad. Ahorita les voy a decir de qué tema voy a tocar, claro. Elena Gallegos, gracias, gracias. Elisa Medel dice, hola Michelle, muy buenas noches. Me da gusto que estés en tu programa. Vas a tener mucho éxito y Dios te bendiga. Muchísimas gracias, mi querida Elisa Medel. Gualesca Barrera, saludos hasta Canadá. Muchísimas gracias. Oigan, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy o qué vamos a decirles a todos ustedes el día de hoy? Bueno, les adelanto, vamos a hablar de la famosa serie de la que todo el mundo está hablando, de La Casa de las Flores, cuya protagonista, la señora Verónica Castro, pues está dando mucho de qué hablar, no solo en eso, en la actuación, sino en los temas que se están tocando ahí. Ya nos vendrá a decir nuestro conductor del día de hoy, pues, ¿de qué se trata esto? También hubo un problemita por ahí con la hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Ya les tendremos la nota. Y también quiero que sepan que vamos a hablar duro y tendido de la rivalidad que siempre ha habido entre Paulina Rubio y Thalía. Además de la serie de Luis Miguel, por supuesto. Ahorita les digo, Maximiliano Tinoco dice, saludos hasta California. Maximiliano, muchísimas gracias por estarnos viendo. Gracias hasta Moroleón, en Guanajuato. Iván Trujillo, mi tío, dice, saludos cordiales, tío, te mando un abrazo. Gracias, Batata. Rosa Alfaro, compártanos, por favor, ¿sale?
Vamos a estar aquí por Antena 10 todos los viernes en punto de las 8 de la noche y me gustaría muchísimo, por favor, que nos estuvieran sintonizando, viendo y compartiendo para que podamos llevarles a ustedes un programa de calidad y notas del espectáculo, pues fresquecitas, porque de hecho, déjenme les cuento, bueno, yo no, eso que se los diga nuestro conductor que viene en unos momentos a continuación. Gracias. Carol Púrpula, muchas gracias por estarnos viendo. Vamos a subir de views, ¿no? Tenemos 90, vamos a darle más. Subamos los views y que nos vean en Tehuacán, Puebla, en California, en Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, mi tierra linda, Sonora, Tijuana, Los Ángeles, allá del otro lado, en Estados Unidos. Pero también déjenme les digo, le quiero mandar un saludo muy grande a mi gente de Centroamérica. Sí, a mis amigos hondureños, peruanos, bolivianos, colombianos y argentinos que también nos ven a través de mis distintas redes sociales. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Mariclós Calderón nos dice, muchísima suerte y que Dios te bendiga, serás un éxito. Gracias, mi amor, por supuesto, con tus buenas bendiciones. Aquí estamos, dice Noemí, saludos, muchísimas gracias. Nos está viendo ya mucha gente, pero antes de empezar con la información y para que entre ya el conductor que va a estar a mi lado, les quiero comentar a todas las personas que están emprendiendo su negocio en cualquier parte de la República. ¿Qué les parece si nos hablan a los números que tienen en su pantalla, a cualquiera de los números, para que ustedes puedan coordinarse con la producción y ser parte del patrocinio de los programas en Antena 10? Aquí en Monterrey, Nuevo León. Así es que yo espero que anoten el número y que para cualquier dato, información, pues nos puedan hablar a los teléfonos que aparecen en la pantalla. José Mancera dice, compartan. Gracias, José, muchas gracias. Hasta Puerto Vallarta, mando un saludo. A San Luis Potosí nos dicen, éxito. Quiero que los 100 views que ya tenemos nos compartan todos. Que hagamos saber que la bisagra la vea todo México, ¿sale? Por favor, Claudia Rodríguez, mi amor, un beso tototote para ti, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar, como yo les decía, los viernes, pero no se pierdan la programación de Antena 10, hay muy buena programación, hay muy buenos programas para los que les gusta el miedo, para los que les gusta una servilletita, por ahí voy a pedir, por favor, estoy sudando mares, gracias. Saludos hasta Campeche, gracias. Estamos de fiesta de nuestro Cristo Negro, dice, allá en San Román. Muchas gracias a la gente de Campeche, en Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, voy a tener ahorita, por supuesto, a mi invitado. Gracias, muchas gracias, productor. Isabela Martínez, gracias. Hasta Texas, Raúl Torres, gracias, Raúl. En Vancouver, Canadá. Hasta Atoyac, Veracruz, gracias a todos los que nos están compartiendo. Muchas gracias porque en unos momentos más ya viene con nosotros. Pues les voy a decir el nombre, ¿se los digo o no? Es un estilista, 20 años en su profesión, más de 20 años. Y créanme que también no tiene pelos en la lengua. Ya verán de qué va a tratar esto, ¿sale? Tabasco, muchas gracias, hasta Tabasco. Saludos y respeto a todos, Juan Villarreal. Muchas gracias, Juan. Hernán Salazar, gracias. Y bueno, a todas las personas que nos siguen compartiendo y escuchando, gracias. Voy a empezar a dar notas hasta que entre el otro conductor y, por supuesto, hasta que me compartan ustedes, porque estamos de estreno, es la segunda temporada de La Bisagra y creo que ustedes me deben una compartida. Muchísimas gracias a Ixmiquilpan en Hidalgo para que me den la patada de la buena suerte, todos, 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 ¿sale? Ivette Flores, saluditos al conductor que estará contigo, pues ahorita te le mandamos saludos. Ya te compartí, dice Marite Karma, gracias. Lupita, mi amiga Pérez, mi amor, te mando un hermoso saludo hasta Virginia, gracias. En Orizaba, Veracruz, gracias. Nos están compartiendo todos, gracias porque me estoy dando cuenta de cuántos amigos me quieren. Y bueno, vamos a preparar ahorita que me indiquen que vamos a ir de rapidito a un cortecito cuando me lo indiquen y ya ustedes conocen a la persona. Nos está subiendo los views, gracias, siguen subiendo, subiendo. Compártanos, Héctor Sosa, saludos a mi estilista de Juárez. Entonces ya lo conoces. Gracias. ¿Podría saludar a Mari Carmen Kazán? Mari Carmen, saludos, mi amor, gracias. Saludos, Michelle, compartido. Gracias, Gualesca.
Te deseamos mucho éxito. Ya ahorita le vamos a dar al chisme nada más. Aprovecho mandar saluditos, ¿sale? Gracias, gracias. ¿Qué les parece si pasamos al otro conductor de una vez? Y ya ahorita vemos. A ver, vamos a que pase y le damos un fuerte aplauso de perdido a los que estamos aquí en el estudio, de perdido al señor que tiene por ahí el micrófono también. Ahorita se lo paso. Que pase, por favor, quien me acompañará en la segunda temporada de La Bisagra, el estilista reconocido, por supuesto, de Juárez, Nuevo León, Herbey. Que pase conmigo, por favor. ¡Ea! Buenas tardes, ¿cómo sin nervios, sin nervios, sin nervios? Ahí agarra. A ver, un poco de micrófono. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Aquí está la cámara. Bienvenidos a La Bisagra, mi nombre es Herbey Gaitán. Y es un gusto estar aquí con mi amiga Michelle Trujillo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Y aquí estamos, venimos con todas las pilas del mundo para hacer de este programa el mejor. Y sobre todo, volvemos a repetir, compártanos para que mucha gente sepa que estamos aquí, que lo hacemos para ustedes. Y lo importante, que estén bien informados. No tener información amarillista, tener información de primera mano. Así es. Y sobre todo, que bueno, ya adelanté que nos vas a dar una exclusiva. Pero aparte, déjenme les cuento que los que nos estén compartiendo y las personas también vamos a lo largo de las transmisiones de La Bisagra, vamos a estar haciendo o trayendo para ustedes premios, regalos, ya lo verán. Así es que compartan este programa, es muy importante, todos los viernes a partir de las 8 de la noche por Antena 10. Herbey, ¿qué te parece si le damos duro ya a lo que vamos a entrar? No, pues al chismecito caliente. A eso vinimos, amiga. Eso vinimos. Que la gente... Hacer los garras. Que la gente está que arde. Oye, yo empecé ahorita diciéndole a la gente, porque bueno, hay una serie que tú bien sabes que está dando mucho de qué hablar y es La Casa de las Flores. ¿Qué pasa con La Casa de las Flores, con Ceci Suárez, con Verónica Castro? Cuéntanos, por favor. Mira, lo que pasa, Michelle, que esta serie, al principio... La serie mucha gente no la tomaba en cuenta porque decían que era, pues, simplemente una serie más. La gente está impuesta hoy en día que simplemente ve series de narcos. Esta serie es muy importante por la temática que tiene. ¿Cuál es la temática? Se habla mucho de infidelidades, ¿sí?, de identidad de género. Más que todo, como en muchas partes de la República, de familias modelo. Así familias es. Que fingen ser la familia modelo y que al final resulta que no tiene nada de modelo. La bisexualidad. Tema muy polémico, la marihuana. Wow. La drogadicción, digamos, en este caso. Exactamente. En este caso, fíjate que Verónica Castro hace un papel maravilloso, magnífico. ¿Por qué? Porque es poco usual saber que una persona que tiene un estilo de vida muy amplio y muy... Así es. Solvente, tenga que vender marihuana. Cuando la gente piensa que solamente la gente pobre, sí, o de bajos recursos se dedica a eso para salir adelante, y aquí no, es todo lo contrario. ¿Y sabes qué escuché? Escuché, bueno, para la gente que no lo sabe, que efectivamente el productor de La Casa de las Flores le pidió a Verónica Castro que fumara la hierba, sí lo quería, pero dijo que a la mera hora que no y que le dieron clavo. Que hace el mismo efecto del humo de dicha hierba. Entonces, por ahí le pedimos a todas las personas que nos están sintonizando, viendo, que compartan, por favor. Por cierto, Herbey, en estas próximas semanas, ahorita les platico de la exclusiva, pero a ver, dinos. Me quedé con una duda. La Casa de las Flores, esta serie que tú bien dices, que toca este tipo de temas, que no está tocando el tema tan bizarro de todo lo que es el narcotráfico. Exacto. Que de verdad, con todo respeto para la gente que gusta de ese tipo de series, qué triste y qué lamentable que hoy en día se tenga que hacer apología a la violencia que tanto ha dañado a nuestro país. Eso va de gustos, pero yo en lo particular prefiero La Casa de las Flores. Y aparte, fíjate que está muy sutil el tema, está muy sutil. Lo que pasa es que no hace escándalo el tema de la marihuana, ni de la homosexualidad, ni la transexualidad. Aquí lo que hace escándalo es que lo toman de una manera verdaderamente como debe de ser una serie. Llegar a la familia y que jóvenes de 12, 13 años realmente la puedan ver y lo entiendan. Porque hay maneras muy toscas y muy bruscas de tocar temas que al final no les supieron explicar al adolescente. Así es. Y se queda con más dudas. Aquí no, la serie te dice, mira, esto es bueno, esto es malo, llegamos a esto por esto, y te juro que al final de la historia a mí me encantó porque no me lo esperaba.
Y fue muy corta, ¿no? Tengo entendido que fue muy, muy corta. Fue una temporada, exacto. Estaban pidiendo, hace algunos días vi una entrevista que le hacían a Verónica Castro, en donde le señalaban, precisamente fue en Ventaneando, en donde le señalaban acerca de que si iban a hacer la segunda temporada, a lo que ella dijo, pues no tengo dato. Qué bueno que hagan un programa exitoso, corto, serie, porque ya no se está dando la novela. Ya nadie habla de las novelas. Recuerda que segundas partes nunca fueron. No, y luego imagínate que no acepte y pongan o inviten a su amiga Lucía. Puede ser. ¿Por qué no? Que tú estás descubriendo el hilo. No. No, pero yo la verdad estoy opinando acerca de que me gusta la serie. Sin embargo, no he visto tanto la serie, pero sí he escuchado muy buenos comentarios. Eso sí lo puedo decir, ¿sale? Exacto. Y bueno, oigan, quiero seguir mandando saludos. Dice Netflix se ha caracterizado por sus series. Le invierte en esas series, no como otras televisoras, dice Santiago González Rodríguez. Correcto. Efectivamente, creo que Netflix... Y dicen, fíjate, hay un dato, Santiago, no sé si lo sabe la gente que nos está viendo. Hay un dato muy interesante acerca de la oferta que le hizo Netflix a Televisa. Y no la aceptaron en su momento y ahora se quieren dar... Pues yo creo que se agarran de la pared de TV Azteca porque... O sea, con todo respeto, porque pues se le fue de las manos prácticamente. Correcto. Y con eso de que ya todos se pasan para allá y luego hoy estoy aquí, mañana ya. Ese ya es un tema que vamos a tocar más adelante. Ahorita te diré. También ahorita tenemos te diré un poco de eso. Excelente serie, dice Viviana Lorrolón Molina, mi amor. Qué bueno que te guste. Háblanos, dinos qué personaje te gusta. Felicidades, dice Patricia Palomino. Muchas gracias, Pati. Me da gracias. Mucho gusto que nos estés viendo. Éxito, compañeros, dice bendiciones mil, dice Reina Patricia González. Pues muchas gracias, compañera. Luis Torres Rangel, gracias. Carlos Guzmán Avendaño y Enrique Minjares. Muy bien. Amigos, insistimos, síganos compartiendo. Este programa es para ustedes y de ustedes. Ustedes, todo lo que quieran saber, háganoslo saber. Nosotros con gusto, la gente que tenga algún negocio que se quiera patrocinar, estamos abiertos a sus propuestas, no pasa nada. Es la mejor opción para ustedes el día de mañana, lo van a ver que sí. Nuestra intención es esta, llegar, como lo repito, que lo dije al principio, llegar con información fidedigna. No queremos hacer cosas amarillentas, cosas que la gente crea que eso lo inventamos para tener un rating. Oye, no. ¿A qué horas más o menos nos sueltas la exclusiva? Más rato. Ya falta poquito. Aquí la tenemos. Hablando de series, y te doy pauta, porque aunque sé que no la escribiste, pero yo sé que vas a dar una opinión. Hablando de series, la serie de Luis Miguel, que está tanto de moda, en lo personal, a opinión muy personal, se me hace buena, aunque el señor siempre se portó mal con el público, y vemos ahora dar muestras de afecto a la gente que en su momento, pues tanto alababa al sol. Es bueno, pero pareciera que hoy en día las series que le hacen a los artistas son como en la decadencia de su carrera. Es personal. Exactamente. ¿Cómo se portó Luis Miguel? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la generación, nosotros que venimos de la generación de Luis Miguel, tenemos una cosa muy en claro. Luis Miguel nunca fue realmente público. Sí, nunca. Aquí en la serie, él siempre tuvo su vida privada, la palabra lo dice en privado, pero resulta que los medios siempre quieren buscar algo para poder hablar del artista, ya sea bueno o sea malo, y Luis Miguel lo único que ha hecho simple y sencillamente es mantenerse en un margen de no caer en esos juegos. Y yo siento que hoy no es que sea agradecido, siento que hoy en día Luis Miguel se está dando cuenta que los años no pasan en vano. Sí, definitivamente. Y ya ahora vemos que ya no son aquellas novias. Quiero que me digan, por favor, los que nos están escuchando, si nos escuchan bien, precisamente, porque tenemos aquí mucho éxito. Dice, saluditos, tío Herbi, desde China, Nuevo León. Gracias, mija. Ivette igual, saludos. Flores, gracias, Ivetcita. Hasta Querétaro, saludos. Mira, el hecho de que Luis Miguel ahorita está entrando, pareciera que la madurez ya le llegó muy tarde. Sin embargo, esperemos que con su serie, pues ahora se dé ya más la oportunidad de convivir. Digo, una cosa es su vida privada y otra cosa es la chocancia de no querer estrechar una mano, hablar con la prensa. No necesariamente le tienes que contar a la prensa tu vida personal, pero desafortunadamente es lo que más quiere saber. Pero mira, Michelle, ¿cómo no va a hablar la prensa de su vida personal si tiene una hija con Michelle Salas? Bueno. Una hija que no reconoció. O sea, si tú le das a la prensa cosas para que hablen de ti, no te escudes en no dar la cara. Algo que no. Porque lo van a saber.
Así es. Entonces, ¿qué pasa? Es algo contraproducente para él, no para el público. Porque al público lo que nos gusta es la música. Sí, a final de cuentas, el que, la que compra son sus discos y nada más. Exactamente. Y nada más, ¿sale? Oigan, seguimos insistiendo, compártanos. Hay otra información que les vamos a dar muy puntual. Quiero mandarle un saludo a Enrique Mijares. Dice, se escucha hasta Chicago, Illinois. Muchas gracias, hasta saludos. Chicago, Illinois. En Nueva York, mi querida Reyes Rosales, mi amor, te mando un besototote para ti. Y Marley SC, que nos está viendo también por ahí. Quisiera ver que nos ahorita nos pudieran mandar un cortecito para que pongamos poner la silla. Sí, verdad. Echar el chisme mejor. Ya te cansaste, Michelle. Ya te poquito. Cansaste. Ay, es que como he hecho a mano, amanece y a las 7 ya estoy en el brasero. A toda mi gente linda, hermosa, antes de seguir con los espectáculos, quisiera decirles, Herbie, ¿dónde estás? Por favor. Yo me encuentro en Juárez, Nuevo León, en Las Lomas. Loma de la Luna 160, ahí tiene mi negocio, el que guste, con todo gusto ahí lo atendemos. A mis clientes, que creo por ahí alguien anda saludando. Sí, ya. Muchas gracias por estar al pendiente. Y le volvemos a repetir, hay una, no le cuesta nada, son 3 segunditos compartir. Sí, compartir para y ya. Que más gente nos vea, nos se dé cuenta que aquí estamos. Y claro, estamos para atenderlos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y aparte que nos gustaría muchísimo que las personas que quisieran que su publicidad, que su negocio, o que cualquier cosa que ustedes quieran emprender y les funcione para que lleguen a más personas, pues pueden hablarnos a los teléfonos que están apareciendo ahí en su dispositivo móvil y por supuesto que les vamos a hacer precio a ustedes para que sean patrocinadores hashtag La Bisagra. Hay que cobrarles caro. Caro. No se crean, amigo, no se crean. Muchísimas gracias. Dice, muy bien, desenvuelta y naturalita. Ay, de veras. ¿Quién, yo? Ah, no, perdón. Silvia Villanueva dice, te veo desde Potrero Nuevo, mi tierra, Herbie. ¿Tú me veías desde Potrero cuando hacía claro yo los...? Que sí. A ver, sí, cierto. ¿Qué era lo que más veía? ¿Las garnachas, el río? Fíjate que te voy... Bueno, para que la gente sepa, yo empecé a seguir a Michelle porque yo vi una entrevista que hiciste o un enlace en vivo de unas personas que cortaban caña. Oh, mi reportaje. Entonces, ese reportaje a mí me llegó en lo personal porque es de realidad, esto tocaste una realidad y un punto muy sensible. Porque gracias. El gobierno es lo que no se fija. No se fija en la gente que realmente trabaja y lo mal pagado que son. Que son. Sí, de hecho, gracias porque, bueno, ese video del que habla Herbie es el que lleva a la fecha, el día de hoy, 6 millones de visualizaciones. Y lo hice de verdad pasando por un punto, por un lugar, amigo, en donde vi, con todo respeto, la desgracia y pena ajena. Y pues es muy difícil pasar desapercibido y no pararte, saludar y por lo menos decirles, oigan, esta es mi opinión de esto. De verdad, lo digo con todo respeto, con mucho, mucho respeto a la gente que tiene en sus manos poder cambiar pues las leyes y la historia no lo hace. Bueno, correcto. Herbie, manda saludos ahora tú, ver, porque ver, la gente te quiere escuchar. A ver, ahí nos estamos, toda la gente que nos está siguiendo, compártanos. Aquí ya se me atoró, estamos en negro. ¿Sí nos vemos? A ver. Que nos digan por ahí que si nos estamos viendo, ¿sí? Sí, sí. Estamos porque yo no me encuentro. Se te fue la señal. Yo no me encuentro. Se le fue la señal a Michelle. Se le fue la señal hasta Potrero, Veracruz. Se me fue la señal por andar ahí. Oigan, ¿de qué más? Platícanos, mira, platícanos. Tenemos noticias bien, pero bien padres. Échala. De mi querida Ana Victoria. Traemos también de Paulina Rubio, que ya lo habías mencionado. Échate la de Paulina. Me encanta, Paulina, quiero. Me encanta, mira, la opinión que diste. Me encanta. Sucede esto. A ver, ahí resulta va. Resulta que Talía empiezan con su. Están ahí. Oh. ¿Me oyen? Oh, es pésima, por cierto. Y mi comentario, que lo que platicamos es esto. Talía hace como que una presentación en un Facebook en vivo. Claro. Y lo empiezan a hacer un poco, le dan mucha fama y hacen esto y hacen lo otro. Y lo correcto para mí es decir que está gracioso. Hasta ahí. Está gracioso. Lo que Talía hizo. Okay. O sea, es gracioso. Pero resulta que hay personas que se toman el tiempo para tomar fama de Talía y hacer disque una canción. Okay. ¿Cómo me dices a mí que una persona se tomó el tiempo, gastó su tiempo en hacer una canción de unas frases de un artista, porque famosa lo es, no lo niego, pero haces una canción y viene el contraste? Sabes que tiene toda parte de su carrera artística claro. en,
un poquito ahí de pique Thalía y Paulina, y a mí se me hace un poquito injusto, claro, que Paulina tenga, aunque la tengan clasificada como una artista de plástico, así es, vaya a un estudio, ella gaste su lanita, haga sus grabaciones profesionales y no le den tanta credibilidad como a Thalía, siendo que para mí la canción esa es como hasta una ofensa para los verdaderos músicos que a eso se dedican. Sí, lo hemos hablado. Incluso las personas, con todo respeto, hacia la crítica que estás haciendo, déjame puntualizarla para ver si te entendí. Thalía y Paulina Rubio siempre han tenido una rivalidad, porque exacto, si una canta, si otra no, si una es más, si otra es menos. Pero hoy en día, señoras y señores, Paulina Rubio hace ayer o hoy, precisamente, está sacando su sencillo, su nuevo sencillo. La señora se metió a un Suave y Sutil, suave se llama. Sutil, la señora se metió al estudio. Imagínense ustedes, la señora se metió al estudio para hacer algo que, algo de calidad, algo de calidad, Herbey. Y de repente la comparan o hacen comparaciones con Thalía, cuando Thalía puede tener su trayectoria de María en las novelas, haber hecho pues algún otro, uno que otro disco también muy exitoso, casarse con el dueño o gerente de Sony Music, presidente de la empresa. Pero ¿dónde está la calidad de artista para que salga y haga tiqui, 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 tiqui? ¿Y me oyen? ¿Me escuchan? O sea, si a esas vamos, pues creo que se la arrastró hoy Paulina Rubio, no, con de él. De hecho, mira, mañana tú y yo grabamos el tema, que nos hagan un remix. Ay, a ver, que nos pongan la, que nos pongan la foto del, que nos pongan la foto. ¿Es el disco de Paulina? Así el nuevo es. Sencillo. Suave, wow, está Suave y Sutil. Suave y Sutil. Les recomendamos que, bueno, pues todos vean nada más qué belleza. De verdad, yo siempre he sido, siempre me he acomodado más para el lado de esta mujer, que me cae aparte súper bien y me encanta su voz. Dice Leones Gonzo, nos manda saludos. A ver, tú, ¿quién más nos manda saludos por aquí? Amigos, M. Tamés Rincón, hey, saludos, saludos. Gracias. Julio César García Rodríguez, saludos. Liliana Roque, saludos, amiga, mucho éxito, Dios te bendiga. Ay, dice gracias, José Pepe Coria, que me manda saludos el alemán. Saludos, alemancito, un abrazo, amigo. Hasta allá, hasta Potrón Nuevo Veracruz. Y mi amiga Liliana Roque, que por supuesto apenas estuvo de manteles largos porque no nos invitó, que cumplió años el marido y toda la cosa. Y hombre, se fueron a Veracruz y comió camarones y todo y todo. No sabes lo que acabas de provocar. Oigan, pues ese es uno de los de lo que se está comentando. La verdad es que las redes sociales le han dado a Thalía un empuje que no lo ocupaba, porque famosa es. Dinero tiene. Pero oye, dinero tiene, fama también. Pero a ver, te repito, ¿nos quedamos con esto? ¿Con esta buscalada, perdón? O sea, ¿o qué? Pues sí, esa es una falta. Yo siempre lo tomé así. Cuando yo escuché eso, yo dije, es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque ella tiene millones de fans, no ocupa hacer esas tonterías. Así es. No lo ocupa. Así es, así es, así es, así es. Oigan, vamos a seguirles pidiendo, nos quedamos en 90, 91 views, así es que queremos que suba, que suba, que suba, que suba, porque por supuesto que les vamos a dar más notas en unos momentos más y quiero que todos nos estén compartiendo en, a ver, ábrete tantito para que se vea, para que se vea, para que se vea. La bisagra, ahí está. Y estar con todos nosotros, además de que les voy a dar a conocer en unos momentos más la cartelera, más adelantito, de lo que pueden ir a ver al cine. Y aquí en Monterrey, Nuevo León, viene una obra de teatro con este chavo Fabián Roble. Fabián, no recuerdo el nombre, pero viene en Dulce Veneno, algo así. Viene el Circo Soleil. El Circo Soleil. Con el nuevo show Lucia. Wow. Y hay una nota muy importante. ¿Dónde llega el Circo Soleil? ¿A la Arena Monterrey? ¿O? Llega a la Arena. Sí, sí. Creo que algo sí. O de hecho, yo creo que ellos traen sus propios lugares que ellos rentan para. Por lo regular llega, ¿no? Ganancia. A la Arena Monterrey. ¿Alguien por ahí que nos avise? Gracias. Gracias. Hola, saludos desde Piedras Negras. Soy de Soledad de Doblado. Pero me encanta verte. Oye, pues muchas gracias. Mándanos unas garnachitas de allá de Soledad de Doblado. Qué rico, le mando las saludos a toda la gente hermosa de allá. Mucho éxito, dice Sai y Pat. Felicidades. Silvia San Vicente dice felicidades. Gracias. Y bueno, a toda la gente que nos sigue compartiendo, muchísimas gracias por ahí a todos. ¿Qué números son los que tenemos en pantalla, Herbi, para que nos hablen? Tenemos... Bueno, para la gente que nos escucha fuera de, claro, de México, de Monterrey, es 52-81-28-58-90-23. Ese es el número de WhatsApp. Para las personas que nos están viendo, el número de WhatsApp es
812-858-9023, ¿sí? ¿O es todo completo? 52. Sí, perfecto. Para larga distancia. ¿Y sabes algo también para las personas que, como lo dijimos en un principio del programa, que quieran aventarse a patrocinar el programa? Pues nos daría muchísimo gusto, de verdad, aquí en La Bisagra. Oigan, Jessica Escobar, que nos sigue escuchando, Claudia Rodríguez dice, hacen excelente mancuerna, un gran carisma, gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Michelle? No lo puedo creer lo que estoy viendo y no lo creo que estés en un programa. Gracias. Oye, pues créelo, aquí estamos en vivo y a todo color. Muchísimas gracias para todos. Sí voy a pedir a la producción que nos manden a un cortecito. A ver si pueden ahorita que se vayan preparando, porfa. Y antes de irnos, por favor, porque queremos las sillas. Sí, que nos sigan. Compártannos. Compártannos. ¿Saben por qué? Porque ahorita les vamos a traer ya la información más detallada de otras cositas y... la exclusiva, no lo van a creer, ¿eh? Van a decir, nah, pues aquí mis ojos, ya verán lo que les va a decir. Andamos. Vamos y venimos porque estamos en La Bisagra. Ya estamos de regreso, me está soplando todo. Oigan, gracias Denise Puente, te manda muchos saludos. Gracias, Ludivina gracias. Gaitán, allá en Houston, Texas, gracias. Gracias, prima, por estarnos viendo. Pati Salud. Valencia dice que me manda una patada de la buena suerte, mi amor. Gracias para son ti. Son dos, amigas, son dos pataditas. Brenda Brendis Gamboa dice, sí, cuando vaya a Veracruz te las invito. Oye, muchas gracias, mi amor, gracias, gracias. Oigan, pues aprovechando que estamos hablando de todo un poco y de todo lo que se está dando en esta nueva etapa de la televisión, de las redes sociales, de las series, un tema que no podemos dejar de lado es lo que siempre ha estado pasando. El hecho de que tú sabes, y siempre he dado la pauta a decirlo porque no me gusta adornarme o echarme flores de lo que no es. Hoy por hoy, lo he dicho, todos los programas que vayan a ser para información de espectáculos han tomado en cierta forma algo de Ventaneando. Es un parteaguas. A ver, te escucho. Mira, yo creo que Ventaneando realmente es la escuela de muchas personas que hoy están en el espectáculo. ¿Por qué? Pati Chapoy para mí es una de las personas que tiene verdaderamente esa manera de sobrellevar a todos. Así es. De la manera adecuada a cada quien darle, mira, tú te vas por aquí, tú por acá. ¿Qué pasa, Michelle? Pasa que sus programas pegan, ella llega, ¿cuántos años han querido sacarla Ventaneando? ¿Cuántas demandas no ha pasado la mujer? ¿Cuántos compañeros de trabajo la han traicionado? Pues de hecho, acuérdate que la demanda que tuvo con Televisa y TV Azteca la tuvo que sacar en helicóptero de su casa hace muchos años, para la gente que no lo sabe, pero les digo de rapidito, aquí lo que no me está gustando es que resulta que, bueno, ¿cómo sacar del hoyo a Televisa si se lleva a todos los Ventaneando a un programa llamado Intrusos, que es el que ahora tiene Televisa de espectáculos, con Juan José Origel, Aurora Valle, Marta Figueroa, que los estamos viendo en la pantalla, que nos los dejen ahí un poquito. Y realmente, a ver, voy por partes. Juan José Origel, que fue la primera persona que se salió de Ventaneando por firmar un contrato muy jugoso con Televisa, se sale, empieza a desarmar Ventaneando, luego Marta Figueroa, luego Aurora Valle. Pero ¿qué hacen personas hablando y diciendo ahora en un programa de Televisa que Pati Chapoy es el diablo si trabajaron con ella? Pero es que mira, hay que entender una cosa. Para ser famoso y tener fama y poder cobrar lo que ellos hoy en día cobran, así es. Es obvio que tienen que hacer pacto con el diablo. Oye, estuvo buenísima. Ahora resulta que la que te dio de comer la catalogas como si es el diablo, cuando de ahí creciste y naciste.
Es cierto. Entonces, o sea, no te hubieras dado a conocer de no haber sido por entrar a Ventaneando. No, y es que Ventaneando, mira, todos los programas de Televisa, y no por echarle a Televisa, si alguien me ve Televisa, ¿verdad? Discúlpeme. No, no sea que nos vayan a desfirmar el contrato. Hay que hablar con la verdad. Pero todos los que van a Televisa ya van con tablas de Ventaneando. Sí. Dime ¿sí? uno que no sea de Ventaneando. Y te voy a decir una cosa real. La neta, y sin que nadie se enoje, muy pata. Porque no le copian lo que realmente le tuvieran que copiar a la señora cuando ella les ha dado un programa unitario. En el caso de Aurora Valle, El Ojo del Huracán, en el caso de Mónica Garza, Historias Engarzadas, en el caso de esta última malagradecida, Atala Sarmiento, La Historia Detrás del Mito. ¡Qué terror! Pero bueno, no les está yendo nada bien. Tengo entendido que se lleva muy mal Aurora Valle con Marta Figueroa. Sí, te voy a decir una cosa. Yo no estoy hablando bien ni mal de Ventaneando, simplemente estamos exponiendo lo que ellos han provocado. No crean que yo me quiero a trabajar con Pati Chapoy. No te dejamos. No. Eso no. Te demandamos en Antena 10. Amigos, sigan compartiendo. Que nos sigan compartiendo ustedes. Porque mira, Chule Mejía nos está viendo. Muchas gracias, Chule. Gracias, Moni Carrada. Gracias hasta Córdoba, Veracruz. Invito a toda la gente que tenga la oportunidad. Una vez alguien me dijo, que tengo muy cerquita de mí, alguien me dijo, oye, deja de andar viendo si conoces otro lugar del mundo. Primero acábate México. Exacto. Y realmente les digo algo, Córdoba, Veracruz, en la ciudad de los 30 caballeros, es una ciudad maravillosa que aprovecho este espacio para mandarle un saludo a toda la gente, neta, que está en Córdoba, Veracruz. Vayan y visiten Córdoba. Maite Burelo, gracias. Muy bien, nena, te mando saludos y mucha buena vibra, Beriber González. Gracias, Beriber. Y bueno, Herbie, ¿qué más nos traes? Ahora pues sí, ya dándola de Amanda Miguel. Échala, híjole. Suéltala. Bueno, suéltala. Pues mira, resulta, como dicen en el rancho, vamos a hacer resulta lío y resalta. En el río. Lío en el río. Mira, Ana Victoria, Amanda hija, Miguel, Diego Verdaguer. Hija. Súper, sus padres súper famosos, todo el mundo lo sabemos. Ahí está Ana Victoria. Pasa hermosa, una mujer de una calidad humana impresionante. Y me encanta cómo canta, ¿eh? Sí, ¿no? Me fascina cómo canta. Resulta que empiezan los medios. Esta nota, hay gente que ya la conoce, porque es de unas semanitas atrás. Pero resulta que hay gente que se atreve a querer hacer un problema entre mamá e hija por la cuestión de la boda. Ana Victoria. Que se va a casar. Ana Victoria es una persona que ella se le gusta mucho el asunto de la numerología. Ok. El año pasado, su hoy actual prometido le pide matrimonio un 17 de julio de 2017. Ok. Ella opta porque la boda se realice un 18 de agosto del 2018. Ok. Prácticamente un año, un día después. Después, claro. Un mes, perdón. Entonces, aquí lo que pasa es de que empiezan a hacer los preparativos, Amanda Miguel enferma. Le tienen que hacer una operación de los nódulos de la tiroides. Ellos no tienen comunicación. Los medios empiezan a hacer amarillismo de la nota, de que estaban enojados, que Amanda Miguel no le hablaba, y que por cuestiones familiares que todo mundo en su momento tenemos. ¿Qué es la nota? De que hicieron mucho eco de que ellas no se hablaban. Pero no. Yo tengo fuentes. ¡Ay! Muy fidedignas. Oye, pues Luisa Tobar dice que la pedida fue el 7 del 2017. Perdón, Luisa, perdón. La pedida. Perdón. Y fíjate, o sea, no te van a ganar la exclusiva no la traemos para acá, Luisa. Falta. Y resulta que la señora Amanda Miguel, con esa fecha no coinciden, ella tiene sus compromisos, inicia su gira. Ahí hay un pequeño palabreo, ¿verdad? Porque cualquiera lo tenemos. Se arreglan las cosas y en eso queda. En algo familiar que se arregló, sucedió y ya. Empiezan a sacar notas que no son. ¿Sí? Y la importante es esta, que la poca gente sabe. Ellas no lo aclaran porque cada quien está en sus asuntos, pero Amanda Miguel ya no tiene ningún problema con Ana Victoria. ¿Dónde está Amanda? O sea, ¿Amanda dónde está? Amanda ahorita se encuentra en una gira en Estados Unidos. ¿Y Ana Victoria? Ana Victoria creo que anda por ahí por Los Ángeles en presentación. ¿El futuro novio o el marido es de allá también? ¿O es creo argentino? Que es cubano. ¡Ay, mira! ¡Oye, chica! ¡Ahí está! Como que me costó pasar la saliva, te lo juro. Y al final, Michelle, ¿qué es lo que sucede? Que poca gente sabe que Ana Victoria es la productora
de la gira de Ana Amanda Miguel. Ay, mira. ¿Qué pasa? Que a todos los que hablaron mal de ellos se les cae su chisme, su lío, su argüende. Luego, luego, claro. Porque es lo único que aclararon, y Amanda lo dijo. ¿Cómo me voy a enojar con mi hija si es la productora de mi show? Cayó bocas, ya nadie dijo nada. Siguieron cada quien sus asuntos. ¿Y quiénes les arman los líos? ¿La misma prensa de espectáculos? Yo vi ahí por Telerisa y muchas cosas que sí les echaron, les pusieron duro y tupido con mala saña. Pero creo que no se vale, porque fíjate, Amanda Miguel, en este caso no hemos tocado a Diego Verdaguer también, que es el papá. Lo sabemos que son artistas internacionales que no ocupan de ese tipo de publicidad. ¿Sí? No lo ocupan, o sea, ellos nunca, de hecho nunca. Pues nunca han estado en líos más que cuando alguna vez hace mucho tiempo acerca de que le querían colgar un milagrito a Diego Verdaguer, ¿te acuerdas? Y no, que como pero que él pronto pero realmente digo, claro, no, ni al caso. Oye, por cierto, tengo entendido que más adelante pudiera ser, te dijeron por ahí, échala. Esa es muy buena, muy buena. Bueno, mira, pues tenemos ahí unos contactos, una muy buena amiga. Por ahí próximamente vamos a tener a Ana Victoria, mandarnos un saludito. Y podamos hacer una entrevista vía telefónica. Ojalá, ojalá. Y bueno, aparte de adelantarle, Servi, que varios famosos y varias famosas estarán con nosotros más adelante en la bisagra. Así es que yo lo que yo quiero y espero es que nos estén compartiendo. Ya llevamos mucha gente que nos está compartiendo en todas partes de la República Mexicana. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo Seth Álvarez, allá en el Pasco, Washington. Seth, te mando muchos saludos, muchos abrazos y bendiciones. Sabes que te aprecio mucho, amigo, y que parte de esto pues se debe también a ti y a tu insistencia y a tu amistad. Muchas gracias. Félix, saludos hasta Texas. Éxito, vecino, dice Idalia Salinas. Gracias. Saludos, muchísimas saludos. Gracias. Y bueno, vamos a ver ahora, pasando después de lo de Ana Victoria. Total, ¿cuándo es la boda? Ya, para acabar. No hay fecha todavía. Mira. No hay fecha. Es a lo que voy. O sea, yo creo que los involucrados son ellos. Y yo, a cuestión personal, yo pienso... Para última, el cubano le va a decir, ya, para que me caso, chica, vámonos ya. Hacer ya mi papel. yo pienso tú, Michelle, que al final, yo creo que lo correcto sería para ya que nadie diga nada, que haga su boda privada. Ay, sí, y aparte es lo de moda, ¿verdad? Y aparte que cobre, para que se le quita TV Notas, porque ya ves, Galilea cobró los 3 millones. Y quieren ganar notas y... De papeles de... A base de mentiras. Sí, la neta, mejor solita. Tenemos la cartelera del cine por ahí para que la gente pueda ir, ver qué es lo que está aconteciendo, a dónde pueden salir, se esperen al miércoles que es 2x1 y Oigan, tenemos una muy especial, La Monja. Ay, La Monja, esa están hablando, todos están hablando de esta película la que le dieron una participación especial a Demián Bichir. Hoy se estrena, creo, ¿verdad? Aquí en Monterrey, sí. Creo que sí se estrena La Monja, estrena, hoy. ¿No? Le dieron una participación especial a Demián Bichir, cosa que se me hace genial, porque este actor que ya cada día está en mejores y mejores producciones allá en Hollywood, como lo ha hecho Salma Hayek y muchos otros, pues me da... Se ha hablado muy bien de La Monja, es la continuación de lo que sigue, mucha parte tiene que ver con El Conjuro. ¿Ya la viste o qué te parece? Fíjate que a mí el terror no me agrada tanto, uh-huh. Porque siento que tiene sus seguidores, se lo respeto. Pero... Precisamente hoy, Herbie, la estaban pasando, eso es en serio, hoy la estaban pasando a través de las redes sociales, se me hace muy raro. Pues es que a lo mejor no tiene mucha importancia. Alguien que nos diga por ahí si ya vio La Monja, que nos diga pues qué calificación le da, pues para que la recomendada, pues a los que les gusta el género del terror, la verdad es que todo es bueno, lo que les asuste, pero van a ir a ver como mexicanos a un mexicano que es Demián Bichir con una participación especial, a una actuación especial ahí en La Monja. ¿Cuál otra más tenemos por ahí? En la cartelera, si nos pueden por favor decir. Malacopa dice, todos tenemos un amigo dentro, Herbie. ¿Quiénes salen ahí? Pues mira, Dana García, perdón, uh-huh. Esa es una actriz muy buena, colombiana. sí. Alfonso Arau. Wow. Ahí un poquito de callito en cuestión de hacer así películas. Es Luis Ernesto Franco, que son, ya creo que ellos son las nuevas generaciones que no ocupan mucha presentación porque sus actuaciones ya están basadas en premios. Sí. Ellos ya no vienen a debutar, vienen a tratar de consolidar sus pasos por el cine.
A mí lo que me da mucho gusto, por ejemplo, es que aunque ya recibieron premios y todo, los llaman a veces a otras de producciones colombianas, extranjeras, y eso hace que los mexicanos cada día están mejor. De hecho, Dana García viene de novelas, telenovelas. Dana, sí. Exactamente. Que estuvo. Bueno, estará ella, estará Luis Arrieta también, ahí en Malacopa. Y bueno, eso es parte de la cartelera. ¿Cuál otra tenemos por ahí? Si nos la pueden, por favor, poner aquí a través de la bisagra y que nos estén compartiendo. ¿Tiene alguna película que haya visto y que esté tenga muy buen contenido? Ay, sí, también que nos la digan, que recomienden, ¿no? Que recomienden. Nace una estrella, también está, supongo que es un género muy romántico por lo que se ve. ¿Qué crees? Échala. Yo no sé leer mucho el inglés, pero acabo de detectar que ahí dice Lady Gaga. Lady, oh, sí, ¿eh? Vean nada más, es con Lady Gaga. Wow, pues lo que sí es cierto es que ver las películas y dar después la opinión, nosotros estamos dando la cartelera de lo que ya ustedes pueden ir a ver al cine, ya está al alcance para ustedes, para que vayan en cualquiera de los cines, aunque a veces creo que llegan en algunos estados más pronto que en otros, pero sin embargo cualquiera de las que estén ustedes viendo son estrenos pues a nivel nacional, ¿eh? Sale, correcto. Gracias hasta Tijuana. ¿Tenemos alguna otra? Gracias en Tijuana y gracias hasta Texas. Ni tú ni yo. Pues esta es más de Desma, ¿no? ¿Cómo ves? No le entiendo, fíjate que... Ahí ya no le entendí lo que dice. Sí, no le alcanzo muy bien, pero ahí vemos pues como un ring. Es una... se supone que es de comedia. Luego por la pura entrada lo ves. Y bueno, pues también es otra opción para que vayan ustedes este fin de semana al cine con su pareja, con su amigo, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con quien quieran. Herbi, ¿tú con quién vas? Solo. Ah, ya. ¿En serio? Es que no me gusta que me vean cuando lloro ni cuando grito. Dale, ¿cuál más tenemos por ahí o ya la acabamos? Herbi. Recuperando a mi ex. No sabes lo que tienes. Hasta que está por casa. ¡Ay, esa me suena, tú! ¡Ay, esa me suena! ¡Dios mío! Pues ahí está, tienen muchas opciones para ir a ver totalmente la cartelera del cine. Y me gustaría muchísimo que todas las personas, pues si ya vieron alguna de estas películas, nos den su comentario, claro. Nos dieran su comentario y su calificación, ¿eh? Se vale. Y aparte que nos sigan compartiendo. Son 3 segunditos, amigos. Ustedes compartan. Sí, que nos compartan porque estamos entrando a la parte final del programa. Mi querida Teresa Ramos, te mando un saludo, mi amor, hasta Tijuana y a toda la gente que está a lo largo y ancho de la República, de verdad. Muchísimas gracias a los que están mis amigos en Estados Unidos, en muchos estados de allá de la Unión Americana. De verdad, un abrazo enorme, intenso, y a la gente hermosa de Sudamérica también. Gracias hasta Ecatepec, muchísimas gracias allá en Texas. Listo, ya te compartí para que nos vean. Muchos éxitos. Oye, pues muchas gracias. Herbi, ¿qué más? ¿Que nos ibas a hablar de algo más del espectáculo? Pues mira, tengo también sobre el disco de Eddie Márquez. Acaba de estrenar disco Eddie Márquez, un disco que lleva por título Contigo. Hay un tema que en ese disco, últimamente Eddie Márquez saca temas de eso. Ella es autora de unos 2-3 temas. Escritora. Y a mí me sorprende mucho porque Edith Márquez, obvio que era intérprete. Ella cantaba de otras personas, pero ahora ya le entró más a pulirse en el disco. Y lo importante de esto es que tú escuchas las canciones y ni te das cuenta que son de Edith Márquez. ¿En serio? Es tanta la calidad que tiene. ¿Cambió de género en este nuevo disco o sigue siendo entre como ranchera y balada? Un poquito más lo romántico entre... Un poquito caribeño, romántico, wow. Este tipo mariachi. A veces es muy bueno que el artista salga de su zona de confort. Exactamente. Porque probamos su voz en otro tipo de ritmos y nos puede incluso gustar. Yo me acuerdo que una de las que más tengo pegadas a la mente de Edith Márquez es la de No soy la misma de antes, Mírame, o todas esas canciones que de verdad marcaron un... Mira, yo te las puedo describir disco por disco, cada canción, ¿sí? Una por una, porque yo soy fan de Edith Márquez. Wow. Pero no venimos a eso. El sencillo que ahorita ella está promocionando se llama Aunque sea en otra vida. Sí. Un sencillo muy bien producido. El video está. Toca lo que la canción dice. Ya ves que a veces hay videos de gruperos que hacen un video y te hacen una película. Una miniserie. Que no le veo el caso, la verdad. Porque estás escuchando la canción
y nada que ver, ¿verdad? Resulta que Di Márquez hace esta producción, se va a Miami con un nuevo productor, trae solamente 10 canciones el disco, pero el disco está que te corta las venas. ¿En serio? Yo ya tuve el gusto de escucharlo. De esas que te cortan las venas, te exprimes el limón y te echas salecita. Sí. Y lloras así con una servilleta. O sea, ¡Ay! Está muy bueno, la verdad. Pues no dejen de comprar el disco de Edith Márquez y tampoco el de Paulina Rubio y escuchar su nuevo LP. Nosotros, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya prácticamente nos estamos yendo, ¿verdad? Despidiendo. Ay, bueno, yo les quiero... La última nota. Échala, rápido, échala, rápido, échala, échala. Rápido. Pues resulta, amigos, que la próxima pelea del Canelo... acaban de poner a este muchachito Cristian Nodal que va a cantar el himno nacional, hazme el favor. ¿En serio? Si Coque Muñiz se equivocó. Pues pónganle cero por bruto al que lo puso. Perdón. Pero la neta, vamos a ir a quedar otra vez en ridículo, no se las vamos a pasar. Y aquí lo vamos a decir. Vamos ¿sale? A decir, señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias sobre todo a la gente de Antena 10, al productor Walter, a las personas que están atrás, sobre todo para llevarles a todos ustedes la imagen de la televisión digital aquí en La Bisagra. A ti, querido amigo Herbey. ¿Tu gente? Gracias, gracias, amigos. Les vuelvo a... Compartan. Este programa es para ustedes. Igual, las gracias a Walter, a su esposa, a sus hijos, a todas las personas que confiaron en nosotros, a Michelle, que me está dando la oportunidad. Y más que todo, que estén con nosotros cada viernes de 8 a 9 de la noche. Les vamos a tener sorpresas. Es el primer programa. Esperamos que conforme pase el tiempo les guste más y más. No, y aparte, ¿sabes algo? Que se esperen porque vienen más conductores. Claro que sí. Vienen más conductores, ¿sale? Así es que nosotros nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Esto fue La Bisagra a través de Antena 10. Nos vamos. Hasta la próxima. Gracias.